Porque no hay nadie, ya estoy aquí en la tienda. Como os dije, bueno, me voy a quitar también las gafas porque si no se ve el reflejo. Como os dije, ya he empezado a trabajar aquí en la tienda de mi madre, que sabéis que está aquí en Marbella. Y nada, estoy muy contenta. Hoy es mi primer día, así que me quedo toda la mañana ya aquí sola, porque mi madre tiene que organizar muchas bodas, entonces necesitaba ayuda, como os conté, y aquí estoy. He estado aquí limpiando un poquito, poniendo algunos cactus y tal a regar un poco, que ya sabéis que también venden pues florecitas, rosas, cactus y de todo. Tenemos un poco de todo, la verdad, les enseño así la vista rápida. Y nada, mi horario va a ser de 10 a 2, así que voy a estar toda la mañana trabajando aquí, atendiendo a los clientes, contestando mails y tal. Y luego por la tarde pues no sé qué haré, pero me apetecía mucho grabar vlog y hoy es martes y mañana tengo que subir vídeo, así que eso es lo que he hecho. Acabo de abrir el vlog ahora porque esta mañana he salido corriendo porque tenía que estar aquí a las 10 y la verdad es que me estaba dando unos días así de despertarme más tarde, pero bueno, ya se acabó. Así que bueno, pues eso, vais a estar en el día de hoy conmigo y espero que os guste mucho. A casa, nada, para comer, y ahora voy a, que he quedado con unos amigos para hacer una cosilla que tenemos que hacer, y luego pues he quedado también con mi amiga Isa, que vamos a ir a merendar, así que ese es el día de hoy. No queríais planes de verano, pues totalmente diferente, estoy en casa, cero coma. Thank you.
Bueno, amores, son las 11 y 44 de la noche y de verdad estoy agotada. Vais a ver todos los pasos que he hecho y ahora os cuento. A ver si lo podéis ver. 12.367 pasos. Pues, amores, pues no son muchos, pero sí que es verdad que iba con unos zapatos, los que os enseñé, los taconcitos que me compré por AliExpress, y todo el día andando con esos zapatos me he reventado los pies, literalmente. O sea, es que los tengo fatal. No me puedo poner ni las chanclas, imaginaos. Nada, como habéis visto, he estado toda la mañana trabajando, luego me he venido a comer corriendo, me he ido con unos amigos, que eso no os lo he enseñado porque, bueno, amor, y tenéis que entender que hay personas que no tienen por qué salir en el canal, o a lo mejor hemos estado pues liados y tal y se me ha olvidado coger la cámara y tal. Ya sabéis que, bueno, pues los vlogs de verano son más así. Y yo soy así, a veces se me olvida coger la cámara, otras veces pues grabo muchísimo. Y bueno, pues así ha sido el vlog de hoy. También he estado todo el día fuera de casa y no podía grabar todo el rato como si fuese aquí. Normalmente en invierno, que estoy todo el día en casa, en el escritorio, y os voy contando poco a poco qué voy haciendo. Espero que, bueno, hayáis podido verlo bien. Os habré puesto con la edición pues las cosas que he ido haciendo de tal. Os voy a enseñar algunas cosas que he comprado en la cañada. Aunque he comprado ropita, pero eso creo que os lo voy a enseñar en otro vídeo o por Instagram, así que tenéis que seguirme. Y nada, así que bueno, es súper tarde y todavía me quedan un montón de cosas que hacer y organizar, pero bueno, os voy a enseñar eso. Y de paso también os voy a enseñar que me habéis preguntado mucho por Instagram, que me han regalado por mi cumple, así que bueno, voy a ello. Bueno, en Alejo me he comprado esto de aquí, que es, le voy a quitar el plástico para que lo veáis mejor. No sé cuánto me ha costado cada cosa, pero es súper, súper, súper barato todo. O sea, menos de 3 euros cada cosa, ¿vale? Esto es un to-do list que viene así. No sé si lo vais a estar viendo bien. Súper, súper largo porque yo tengo, siempre me apunto todo. O sea, no es que tenga muchas cosas que hacer porque tendré que hacer como la mayoría de la población. Pero lo necesito apuntar todo porque tengo malísima memoria. Así que me he comprado este de aquí, que además tiene un imán para ponerlo en la nevera. Y luego me he comprado las libretitas, que me habéis preguntado muchísimo por ellas, porque yo ya tenía una que gasté por completo, que estas cuestan 3,50. Y esta vez son más grandes, no sé por qué, son las que había. Y también son de to-do list, pero para llevar, como si fuese la típica agenda para llevártela. Y bueno, realmente es todo para lo mismo, lo que pasa que como soy tan perezosa y luego el Alehop no me pilla cerca de casa, pues lo he comprado porque esto yo lo gasto en 0, o sea, voy a 2 por día. Entonces me he comprado este de aquí, este, que son los diseños que más me gustaban, y este, ¿vale? Que realmente dejaré este como en casa y los otros me los llevaré, o al revés. Y luego también me he comprado este bloque de aquí de yoga, que hay muchísimas rutinas que no las hago porque van con el bloque y estaban súper baratas en Alejo, así que me la he comprado. Ya sabéis que yo estoy a tope con el yoga y que me encanta, así que me apetecía cogérmela y así ya puedo hacer todas las rutinas que vienen con el bloque, aunque igualmente las puedes hacer también sin él, pero bueno, yo me hacía ilusión comprármela. Y ahora os voy a enseñar los regalos de cumple. Bueno, a ver. Primer regalazo, autorregalazo, que me lo hice yo, la Air Fryer o Fryer Air, como queráis decirle, de Create. Vale, que se me había cortado. La encontré súper, súper bien de precio. Creo que estaba 44 de 59 que cuesta. No sé si seguirá estando, pero la verdad es que fue un chollazo y la quería. O sea, todavía no os puedo contar muy bien, pero ya sabéis que en septiembre me vuelvo a ir a Málaga, que yo soy estudiante y que tengo, bueno, pues que siempre me cojo un piso en Málaga, y tenía mil ganas de tenerla porque yo soy malísima para cocinar, pero bueno, al menos las cosas que me haga aquí pues son sin aceite, son más sanas. Así que si me recomendáis alguna recetita o la habéis probado o lo que sea, me lo podéis decir en comentarios, me hace mil ilusión, y tenía mil ganas ya de enseñarla para poder sacarla de la caja. Ya os iré contando. Pues Álvaro me regaló mi perfume favorito y un conjunto súper bonito de lencería. Lo que pasa es que lo he echado a lavar para poder ponérmelo. Y también me regalaron este pijamita de aquí, súper mono, que es de Woman's Secret. Y es del este ya me lo he puesto, ya está lavado. Y es de
Garfield, creo que se llama, ¿no? Sí, del gatito este de Garfield, me pareció súper gracioso. Yo no he sido nunca de súper muchísimos dibujos animados, pero me encantan los pijamas de este estilo así de camiseta ancha y tal. Y me encantó. Y luego ya pues, si no se me olvida nada más, dinerito y tal para ahorrar y listo. Y nada, ya sí que sí me voy a poner a organizar todo lo que tengo que organizar. Que estoy preparando muchas cosas que todavía no puedo contaros. Esto ya sí que es hype. Lo sabréis dentro de poquito. Estoy ahí planeando y maquinando un poco. Y tal, así que bueno, me voy a poner a organizar. Debería de hacerme las uñas, pero no me las voy a hacer porque estoy súper cansada. O sea que cuando termine de organizar y de editar este vídeo para mañana, me voy a ir a dormir. Así que voy a hacerlo todo lo antes posible. Llega la notificación de que ha perdido España. Justo el partido de hoy era el único que no había visto, pero bueno, enhorabuena para todos los italianos e italianas. Igualmente me siento muy orgullosa porque creo que lo han hecho muy bien, eran chicos muy jóvenes y bueno, creo que se lo han currado. Y nada, no sé por qué he dicho eso, pero sinceramente lo que estaba viendo justo que había pasado con el partido. Y nada, ya he terminado de organizarme, os lo iba a enseñar, pero no puedo. pero bueno, que lo sabéis dentro de muy poquito, no es nada gordo, pero quiero organizarlo todo bien antes de deciros nada. Se vienen muchas cositas y espero que os guste todo el plan. Y nada, ahora me voy a poner a editar este mismo vídeo, así que lo voy a cortar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Que es un blog diferente, pero es un blog de cómo ha empezado mi verano y de cómo seguirá siendo, pues bueno, igualmente lo iréis viendo. Así que nada, voy a despedir por aquí el blog. Espero que vosotros estéis disfrutando muchísimo de vuestro verano. Antes de nada, deciros, aunque ya es al final del blog y no sé si os habréis quedado hasta aquí, pero bueno, deciros que no sé si sabéis que decidí subir solamente un vídeo a la semana por aquí por YouTube, que lo voy a subir los miércoles, que es cuando estaréis viendo esto, si es que lo estáis viendo justo el día que lo he subido. Y luego en septiembre volvemos a la carga con dos vídeos semanales por aquí por YouTube, ¿vale? Así que nada, ya así que si me despido, no os olvidéis de suscribiros al canal y de seguirme por mi Instagram. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Os quiero.